Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Libre Expresión una vez más. Nosotros estamos aquí muy contentos de tenerlos con nosotros. Ya dije muchas veces una vez más, que no se nota que estamos como preocupados. Sí. Sí, señoras y señores, pues bienvenidos una vez más a esto que es Libre Expresión, el programa juvenil y cultural que les lleva a todos ustedes las realidades de nuestro territorio, pero contadas desde las voces de los diferentes protagonistas que hacen parte de este Oriente Antioqueño. Hoy estamos en un programa más aquí en CCM Televisión y un poquito preocupados, Joa. Sí, José, lo que pasa es que... Usted, por culpa suya. No, lo que pasa es que habíamos invitado a alguien. Usted había quedado con el invitado. Sí, José, pero mira, lo he llamado mil veces y no ha llegado. Ahorita llamamos al encargado, al que nos lo recomendó, pues para que por favor nos explique qué pasó, porque mira, tenemos luces apagadas, todo organizado y no aparece. Y no aparece por ninguna parte. Pues una disculpa ante todo para ustedes, nuestros televidentes. Hoy estaremos José y yo ahí como, vinimos acá como por no... quedarles mal, por no dejar, y pues para presentarle las secciones que tenemos. Entonces, pero no importa, pero acá estamos nosotros y con José y con Joa y para rato. El que no vino, pues no vino y tampoco lo vamos a esperar más. Así es, Joa, estamos usted y yo y todos los marinillos y todos los personajes de nuestros diferentes municipios aquí en el Oriente Antioqueño que nos ven gracias a la red de canales comunitarios de la región Oriente TV y también a esos cerca de 599. Nos falta un like para llegar a los 600 me gusta en nuestra página en Facebook. Así que un saludo para todos ustedes y muchas gracias por estar siempre conectados con nuestro programa. Sí, José, claro que sí. Siempre es una alegría estar aquí con ustedes. Un fin de... iniciar el... ¡Ay, hijo de madre! Por eso digo. Iniciar el fin de semana de esta manera es muy chévere, no solamente para ustedes que están allá detrás de sus televisores, sino también para nosotros, porque nos damos esa oportunidad de compartir con nuestros televidentes y de estar en un espacio en el que nos sentimos muy felices y muy cómodos. Para que ustedes vean que no fue falta de responsabilidad, sino que de verdad el invitado nos quedó mal, ahorita vamos a intentar comunicarnos con él a ver si nos explica qué fue lo que pasó. Mientras tanto, pues como esto era algo que no teníamos planeado, ¿por qué no nos vamos con una sección de salud y mejor ahorita regresamos con Libre Expresión a ver qué logramos solucionar? Yo creo yo que es mejor, vamos a ver, sí, a gastarle minuto a este personaje a ver qué fue lo que pasó, o si no le hacemos mala imagen aquí en Libre Expresión. Sí. Llama Erwin Rivera. Se llama Erwin Rivera y que me conteste, porque si no... Oye, Erwin, si no se echa esta mujer encima y es peligrosa. Pero todos ustedes que están allá en sus casas, ¿qué tal si iniciamos esta mañana de sábado a activarnos con un poco de actividad física, valga la redundancia, gracias al centro, al programa para adelgazar, Sumar para Perder? Ya regresamos entonces con más de Libre Expresión y a ver qué pasó pues con este man, que es que maluco, ¿sí o qué? Tips celulares de nuestro centro de actividad física Sumar para Perder, el programa Libre Expresión. Ahora te hablaremos del tip saludable, el trabajo cardiovascular. Cuando hablamos de los trabajos cardiovasculares en el ejercicio, queremos hablar de cómo el corazón bombea sangre a nivel de todo nuestro cuerpo. Es muy importante que cualquier persona, si no pueda hacer trabajo de fuerza, no puede ir al gimnasio, hacer cualquier tipo de actividad física, que mínimo salga a caminar, que es la única forma, una de las formas más fáciles de hacer trabajo cardiovascular. Nos ayuda a que nuestro corazón irrigue sangre a todo nuestro cuerpo y se mantenga en mejor actitud y mejor dinámica para nuestro trabajo diario. Esperamos que estos tips saludables te puedan mejorar tu calidad de vida. Te esperamos en nuestro centro de actividad física Sumar para Perder y te podamos servir. Nos vemos en una próxima sesión. No, ¿qué hora? No contesta. ¿Y entonces? No. ¿Aló? ¿Ah? Ve, ahí ya entró la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Erwin, yo sé que usted me está escuchando, por favor, vea, nosotros arreglamos el set todo completamente para el programa de hoy. Usted no apareció por ninguna parte, ni al personaje que iba a mandar. ¿Aló? Hola, hola Kelly, ¿cómo estás? Hola Erwin, bien, ¿y vos? Pues bien,
te siento como un poquito enojadita. Sí, Ervin, lo que pasa es que, mira, un programa que habíamos organizado hace ya, ¿qué? 15 días, 20 días, pues tenían mucho tiempo para mirar a ver a quién nos iban a mandar y no. ¿Cómo se llama ese payaso que usted nos iba a mandar? ¿Cómo así, Kelly? ¿Hilo? ¿No ha llegado Hilo? No ha llegado, Ervin, y acá ya estamos de frente con todos nuestros televidentes explicándoles. Sí, porque es que no es justo, nosotros hicimos... ¡Qué vergüenza contigo! Despachamos a Hilo de la escuela a las 7 de la mañana. No, pues quién sabe dónde se quedó. Qué jugando maquinitas. Sí, porque pues es de Medellín. Él es muy amigo de la gente. No, de pronto debe estar que llega de estar en el parque conversando o algo así. No, espéralo porque... un segundito, disculpanos, por favor. Sí, porque es que de la ceja marinilla no pueden haber... 2 horas, pues imposible, imposible. No, lo que pasa es que como él tiene tantos amigos por ahí, Kelly, decirle a José también que muchas disculpas. Yo creo que él debe llegar por ahí en unos cuantos minuticos. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, pero entonces miremos a ver porque no le podemos quedar mal a nuestros televidentes. No, tranquila, Kelly, discúlpanos. Bueno. Ya le voy a timbrar, dame un segundito. Pues más vale que llegue, gracias, hasta luego. Ok, Kelly, gracias. Ay, maruchisco. No, parece que bueno, pues, señoras y señores, ustedes vieron ahí que no es mentira y le traíamos a todos ustedes un personaje, pero... ¿Será? Ay, José. Nosotros alegándole al pobre. Dale, bien pueda. Ay, ya me siento. Pero acabó pues con la puerta, la dejó corrediza. Giratoria. Vea. Hilito, era a las 10 de la mañana. ¡Ah, este! Pinto, aromática, buñuelo, muchas cosas. No, pues, por lo menos es sincero. Ese es para usted. Ese. Sí, bebé. Sí, sirve. Hilito, aquí, el CD. Así es aquí. Ah, acá. Es aquí. Hola, Jay. ¿Qué más? Sí, mamá, ¿por qué me mira con eso? Hola, Jay. ¿Qué más puede? ¿Bien o no, Hilo? Hilo. Piquito para José. Mucho gusto, José Luis. Estaba muy bravo por culpa suya. Sí. Ah, no. Ah, bueno. Hola, ¿qué hay? ¿Qué más, Hilito? Me tenías el techo. Linda. La tenía pero furiosa. Mejor dicho, le metí una negada a Ervin. Es que yo me vengo temprano, sino que es que se demoró mucho el bus y tengo muchos amigos, entonces yo los saludo a todos. Sí. Pero pues sí. Ah, bueno, pero menos mal, gracias a Dios llegó y me no voy, le pude me no regresó quedamos el mal a alma, nuestros sí, me regresó el alma al cuerpo. Oh, ya vine, mira. Ya están cuerpo y alma y corazón. Sí, casi no llego. No, y es que yo me imagino que lo que más se demoró fue preparando la pinta con la que se iba a venir. Sí, no, sí, brutal, total, Cato, yo que me coloco total. Para ir por allá, para Marinilla. Había que venir bien presentado, mira. Con este cobertín que lo hizo mi mamá fashion. Sí, bueno, entonces aprovechemos ya que usted dice la palabra fashion, aprovechemos y escríbase su pinta. Sí, pero paradito. Ok, paradito. Ok, téngame acá. Es como, mira. Ya. Podemos, por acá, para que me escuchen. Por acá tengo un hermoso saco, me queda un poquito estrecho, pero es hermoso el saco. También tengo esta linda camisa de mi nochero fashion, verano del, no me acuerdo, pero era verano. Y también una pinta sexy. Esto ya es estilo propio. Sí. Vení, Hilito, ¿y por qué no le contamos, por ejemplo, a José y a esos televidentes en la casa que de pronto tienen problema con el pelo en pecho? Pues que lo exhiban con gusto, ¡claro! Sin problema. Claro. Pero se lo hace por sexy. Sí. Hay que guardar la buena imagen. Ay, bueno, me lo la buena sí, imagen. Sí, José, bájese eso, por favor. Sí, lo clase. No saben de estilo. No saben. También. Ah, no, pero mire, también uno tiene que tener el estilo interno. ¡Ah! Es que es un horario familiar. ¿En serio? Ah, no, ¿verdad? Para que me vieran los nuevos boxers de verano, que me los compré para ir a Cartagena. No sé cuándo voy a ir a Cartagena, pero los compré para eso. Excelente, no, yo ya me voy a comprar una pinta de esas. Yo creo que es que nosotros nos vinimos mal vestidos para la ocasión. O sea, sí. La pinta de nosotros no combina. Estamos out. Es que la pinta de ustedes bastante, no sea de moda. No. Además, también tienen que utilizar este nuevo calzado. Creo que se me queda estrecho. ¿Sí? Sí, este me quedé. Oiga, Hilito, pero su mamá le hizo como unos pies muy grandes. Sí, grandes, largos, mira. Peludos. Todo como desproporcionado. Se le va a subir el rating. ¡Uy, Dios! Sí. Todos los televidentes de Libre Expresión están allá como, ¡wow!
¿quién es ese? Dile, Hilito. Hilo, para ustedes. ¿Main dónde? ¡Main Medellín! ¡Main Medellín para todo el mundo! ¡Eso! ¡Y para todos! ¡Y para todas! ¡Excelente! Pues hoy estamos aquí con este personaje, Hilo, que llega desde Medellín, pero también hizo escala por allá en el municipio sí, de La hemos Ceja. Hemos estado en La Ceja y estamos en muchas partes del Oriente y por acá en Antioquia, pero queremos salir por allá más para lejos. Bueno, excelente. Aquí tenemos entonces a este personaje, Hilo. Bueno, cuéntenos, ¿quién es Hilo? ¿Usted dónde es? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Qué se dedica? Todas. Hoy no, muchas preguntas. Se les muy difícil. No, Hilo, yo no me acuerdo cuándo llegué al planeta. Lo que sé es que vine a reírme mucho y a ayudarle a la gente a que se ría. A eso vine. Y... yo estudié en una escuela en Medellín, donde unos muchachos que hacen teatro me enseñaron a payasear más. Y entonces ya, yo payaseo en todas partes. ¿A controlar esa risa? Sí, a que la gente se ría, porque es necesario reírse. ¿Cómo? ¿Cómo se debe reír uno? Uno se debe reír originalmente. ¿Y cómo es una risa original? Una risa original es así. A ver, miremos la risa original de José. José le queda de... ¿Sí o qué? Aprendí, me gradué. Lo más original. Solamente lo hace él. Solamente la risa de él. Exacto. No, oye, la y risa. Yo ahí no me va a gozar. Esa risa es como ya me reí, suéltenme. Sí, despáchenla, despeguenla. Sí, no, hay que reírse con todo lo que uno haga por ahí, mantener contento, una energía positiva, para que todo el mundo nos queramos. Ah, no, excelente. Y bueno, Hilito, nosotros somos como un poquito, digamos, feo, ignorantes. Ajá. En este tema de las artes circenses, este que es su mundo, que es su la forma circense, de... del circo. Sí, exacto, sí. De donde tú vienes, donde sí. Tú vives, nosotros queremos como conocer un poquito de ese mundo, es más. Ese mundo es muy bacano. Sí, sí. Sí, es un mundo que son las artes que tienen como riesgo, ¿cierto? Que tienen riesgo y que requieren mucha disciplina. Hay gente que dice que no, el circo, que es pelote. ¡Qué pena! Para hacer circo se necesita ser disciplinado. Sí. Y, por ejemplo, los contorsionistas, los malabaristas, los funambulistas. ¿Los qué? Funambulistas. ¿Qué funambulistas, dícese de la palabra. Dícese ¿qué? De los que se dedican a trabajar con el equilibrio, que cruzan la cuerda floja... Y hacen actos que tienen que ver con el equilibrio. Y por allá arriba, alto. El riesgo. Esos son los funambulistas. Vean, y hay otras, muchas otras artes circenses. Pues, el circo se ha mezclado con muchas cosas. Los cantantes y bailarines y de todo. Y en sí, ¿cuál es como tu tipología? O sea, la tuya. Bueno, yo soy payaso. Y el payaso es como la persona... es un ser que, complejo de explicar y que ayuda a que se mantenga la armonía, ¿cierto? Uno se burla como de lo que la gente no se burla, uno sí. O que normalmente todos viven pero nadie lo cuenta. Eso, y ser transparente. Ser transparente, decir lo que se siente, ser honesto, ¿cierto? Es como muy parecida a la esencia de un niño, por así decirlo. Sí, algo así, más o menos. Un niño más bien como medio loco. No tiene como filtro como para decir las cosas. Como hiperactivo. Eso, no tiene filtro para decir ni mierda. Galleta. Horario familiar, Hilito, por favor. Pilas, contrólate, sabe. contrólate que nos acaban con el programa. Ok. Pilas. Yo me controlo. Sí. Sí. Será posible, pero Hilito. Yo tenía una pregunta, Hilo. Hay personas, o hay conmigo personas, que de pronto le tenemos un poquito de fobia a los payasos por las películas de terror. ¿Qué tal? ¿Usted cómo va con ese cuento? Eso... Que un niño lo vea y ¡ah! Y usted no. Ah, no. Por eso es que hay que entrenar. Porque hay que saber cómo lo recibe el público, ¿cierto?
porque hay gente que le tiene miedo a los payasos, eso es normal. Pero entonces hay que saber cómo uno se acerca y cómo le juega a alguien para que de pronto no vaya a sentir eso, ¿cierto? Por eso, pero para eso hay que estudiar. Es que hay gente que dice que para payasear no hay que estudiar. Sí hay que estudiar y hay que entrenar. ¿Y usted en qué grado está de la escuela de payasos? ¿O usted ya se graduó? No, yo voy. Nunca me dicen nada. Se va a jubilar ya. Sí, es que dicen es que eso estudia toda la vida. Yo, gracias, qué moral. Y entonces por eso es que los mejores payasos del mundo son los más viejitos. Sí. Sí, vea. Son los más viejitos. ¿Y cómo a cuál se quiere parecer usted? A mí me gustan muchos. A mí, por ejemplo, Django Edwards es un muy buen payaso. Y otros, pues, que, por ejemplo, el mismo Chaplin, él era un muy buen payaso y metió el payaso al cine. Eso fue un fenómeno, porque él tomó esa imagen de Charlotte y la metió en las cámaras. Excelente. Y hoy tú estás en cámara. Y quiere aprovechar más cosas, quiere aprender más. Claro. Quiere seguir en esa arte. Venga, entonces claro. Siéntese aquí en la silla de presentador. Al tico haciendo, ¿cómo es que se llama? Tú serás el nuevo presentador el pie. De Libre Expresión. No, así, pero así bien sexy. Listo. Así. No, José, le quitaron el puesto. Lo es que siento. Yo no tengo pierna. ¿Cómo no? Así, tipo programa de entretenimiento. Listo. Entonces vamos a enviar una sección que se llama Caja Sonora. Ahí vamos a tener a un artista que se llama Juan Diego, que esa muchacha lo entrevistó. Entonces usted va a mandar a la nota. Listo. Ah, bueno. Caja Sonora. Sí. Juan Diego. Bueno. Uno, dos y tres. Rodando. Pilas. Continuamos con Caja Sonora y un gran músico, Juan Diego. A continuación. La música fue más que todo por mi papá. Mi papá también canta y toca piano. Entonces, se murió mi abuelo. Yo tenía como 5 años. Y al primer aniversario mi papá le dio porque yo cantara. Es que el primer aniversario yo de 6 añitos. Entonces me llevaron donde un compañero que se llama Gustavo, que él me ayudó a coger un poquito más de oído y afinar. Y ya ahí fui canté la misa de 6 añitos allí a la Dalia. Y desde ahí empiezo a cantar misa y ya después yo solo. No, mi familia era de Concepción. Pueblito, pero allá más allá de San Vicente. Entonces ya nos fuimos a ir a Chaparral, cuando yo tenía un año y ya después nos vinimos para acá. Entonces de acá pues, porque vivo aquí casi toda mi vida, pero sí me considero más marinillo que otra parte. Llevo 15 años cantando. Pero más que todo 10 años canté misas. Ya empecé por allá a tocar con compañeros, en barcitos. Más que todo rockcito, baladas. Eso más que todo. ¿Una banda en especial? Una banda en especial que me guste mucho. El Cuarteto de Nos. Lo gracioso es que la mayoría de canciones, o sea, no son cosas que me hayan pasado, sino como que me imagino en una situación. Yo qué haría, yo qué sentiría si estuviera en esta situación y ya como que en eso me inspiro. Yo mismo las escribo, a veces me pongo a pensar en letras y llego a la casa, entonces me pongo como a tocar acordes y ya le voy metiendo la letra como que se acomode. Sí, claro, no, yo no creo que yo deje de cantar en mi vida.
hacía que no me vuelva famoso, que eso es lo de menos. Lo importante es que seguir escribiendo, seguir cantando, que es lo que más me gusta. Y lo hago es porque me gusta, por eso. Creo que el papel que juega la libre expresión es como que yo puedo escribir lo que quiero en mis canciones, puedo decir lo que quiero, puedo expresar a la gente lo que quiero por medio de ella. Que la música mía es como lo que me libera, lo que me ayuda como a sacar tantos sentimientos que no soy capaz de como de sacar así, hablados. Prefiero cantarlos, prefiero tocarlos. Que la música mía es como eso que me ayuda a sacar todo lo que tengo por dentro, lo que me llena. Cuando siento tu presencia. Teníamos a Juan Diego, nuestro músico de Marinilla. Adelante, Kelly y José, en el estudio. Así es, querido Hilo. Nosotros continuamos aquí en el punto de la información con más de Libre Expresión y de todos esos personajes que hacen parte de nuestra cultura, no solamente los que les presentamos acá, sino ustedes allá desde sus hogares. Ese contémosle a Hilito que Marinilla tradicionalmente es un municipio con mucha música, con mucho arte, con mucho teatro. Entonces digamos que estás en un lugar privilegiado para ti. Qué rico, me encanta saber que hacen teatro. Cuentan cosas y cantan. ¿Sí? Sí. Uh-huh. ¿Y qué tal si les contamos a los televidentes? ¿Por qué no nos adelantamos un poquito y les cuentas que tú tienes la idea de venirte a montar una escuela aquí para tener más amigos? Vimos que en el camino... A mí me mandaron con un mensaje. Uh-huh. Sí. A mí me mandaron con un mensaje porque la escuela que es en Medellín, en el barrio Manrique, que todos esos chicos que pertenecen a la escuela pues hacen muchas cosas, hacen malabares, hacen danza, actúan. Entonces ellos quieren enviar personas acá a Marinilla a crear grupos que les guste estudiar las artes escénicas y cosas así. Entonces como que van a hacer un grupo, creo, por ahí deben de estar avisando cuándo, para formar aquí personas que quieran o ser payasos o trabajar el gesto y sus habilidades, cosas. Cuidado, se cae Hilito, que esa silla es muy inestable. Bueno, los cobra, amigo, como nuevo. Tranquilos. ¿Usted cree que vamos a encontrar otra mamá que le haga unos pies así de grandes? No, mi mamá dijo que no iba a trabajar más. Siga usted. Bueno, Hilito, ¿y qué tal si nos cuentan como el impacto que ustedes han logrado? Ahí nos decías que venían de Manrique. ¿Qué historias se ha encontrado así en todo ese camino de las artes incerses? Ah, sí. Bueno, no, allá los muchachos, por ejemplo, crearon un varieté, que es como una muestra de muchas habilidades. Y con ese varieté hemos ido a muchos barrios, barrios donde es más complicado que en otros barrios, ¿cierto? ¿Cómo así, Hilito? Sí, porque es complicado, porque no van buses, porque no hay agua potable. Son barrios así muy... ¡Qué calor! Barrios con mucho calor. Y nos presentamos allá gratis para todos los niños de esos barrios. Por ejemplo, por allá en Manrique, por allá muy arriba, y por allá en una parte que se llama la Nueva Jerusalén, y en la Comuna 5 también hemos estado, en varias partes. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ha sido el recibimiento? ¿Te gusta? ¿Por qué? Bueno, me encanta porque todos los niños son felices, todos los niños pasan un rato rico, se ríen, no sé por qué se ríen, pues tampoco, pero se ríen. ¿Por qué será? Cierto, como si uno la cara pintada, pues también. Entonces se ríen y pasan un rato muy amable con los papás y con las mamás. Y fuera de eso, aprenden cosas. Porque, pues,
no voy a decir bobadas, pero son bobadas que al final de cuentas no son tan bobadas. Precisamente entonces, Hilo, ¿por qué ustedes tomar esa, digamos, esa iniciativa de ir a visitar esos lugares y por medio de ese talento, por medio de su personalidad, por así decirlo, transformar esas vidas? Claro, pues que hay que brindar felicidad, porque hay unos momentos en la vida donde es como complicado. Entonces, transformar esa cotidianidad así toda... Que mantiene la sociedad y brindar un poquito de esparcimiento, de que piensen en otras cosas, que vean el arte como opción de vida. Porque es que hay unos por ahí que se mantienen haciendo daños y no hacen arte. Todos ociosos, esos polifrones. No. Entonces uno les enseña otras cosas. Otras cosas que casi no se ven, casi no se ven por ahí. Y usted ahorita nos decía de que la escuela de payasos es por toda la vida, o sea, ¿por qué elegir ser un payaso por toda la vida, elegir el arte como modelo, como camino? ¡Ay, hijo de madre! Uy, me veo por aquí que tengo un pico de hilito, me lo voy a dejar intacto. No, no se va a bañar toda esta demanda, Hilo. Yo, pegaste. Me derretía. ¿Qué fue lo que me preguntó? Ay, no. Concentración, por favor, Hilito. No, es que estoy mirando la cámara. Ah. Lo tenés derretido también. Hilito, no, que por qué elegir la vida de payaso como una opción de vida para seguir así un camino siendo payaso. Porque, pero yo pienso, porque es mejor los sentimientos y porque es mejor hacer cosas buenas por la gente. Y porque, no sé, ¿por qué más? Porque es mejor vivir contento. Es que vivir a toda hora encorbatado y encerrado en una oficina. No me gusta. Y entonces uno hace cosas por ahí y hace alegrar a la gente. Claro que también, por ejemplo, hay gente que se dedica a otras cosas, pero no necesariamente payasos, ¿cierto? Se dedican a bailar, a pintar, a cantar. Y también se sienten felices ahí, ¿cierto? A mí me gusta ponerme la nariz. Ahí teníamos entonces esa invitación que nos hace Hilo a hacer lo que nos gusta y lo que nos hace felices. Pues yo también les quiero hacer una invitación a todos ustedes, porque recuerden que en Libre Expresión, CSM Televisión y Cinemas Procinal les entrega a todos ustedes que participen por nuestros diferentes medios, como la línea telefónica 548-4741, estos pases de cortesía para que se vayan a disfrutar del mejor cine, no solamente en la sala de Cinemas Procinal en San Nicolás, sino también en la sala de Cinemas Procinal en el nuevo centro comercial Viva la Ceja. A ver, no me saboteé pues el anuncio. Y también tenemos por acá unos pases de cortesía también para las personas que de pronto están por allá mal de vista, una mal de visión, para que también puedan participar y puedan ganarse la consulta gratuita en su examen oftalmológico. Claro que sí, José, ya saben, hay unas películas muy chéveres para ir a ver este fin de semana y pues para todas esas personas que tienen problemas de visión, que vayan para que en una próxima invitación vean bien a Hilito. Hilo, ¿estás bien? ¿Visión 2020? ¿2020? No, yo creo que como 10-10. Sí, la mitad. Ok, entonces vamos ahorita a darle la invitación también para que vaya a hacer la cita. Hilito, vámonos a una pausa. ¿Por qué no envías también a esa pausa? Tú vas a ser el presentador estrella del programa de hoy. Venga, pero antes de mandar a pausa, yo quiero conocer. Andrea con pies peludos. Yo quiero conocer por qué, saber por qué tienes ese, pues a todo ahora el delantal. Es que haces mucha labor. Ya había apagado. No, porque me gusta limpiar. Y a mí me gusta limpiar todo. Entonces, por eso lo puse tan limpio. Sí, sobre todo, Hilito. Por acá por detrás hay basura todavía, por favor. Bueno, entonces enviemos a la pausa y ya regresamos. Bueno. Ok. Vamos a una pausa de comerciales y va a limpiar allí. Listo. ¿Qué país es actualmente el principal productor de esmeraldas en el mundo? A. Irak. B. Colombia. C. Groenlandia. D. Siria. La respuesta cuando regresemos.
En Cinemas Procinal, estamos comprometidos con el entretenimiento de nuestros visitantes, ofreciendo salas de última tecnología, con silletería preferencial VibraSound, salas en formato 4DX y salas temáticas para que vivas experiencias de movimientos, sensaciones y toda la diversión al máximo. Cinemas Procinal. Desde nuestras sillas, el cine se ve mejor. En Amor y Amistad, John Pixel Technology te trae las mejores promociones, celulares, cámaras digitales, accesorios y todo lo que hace parte de la tecnología lo encuentras en John Pixel Technology. Si no sabes qué regalarle a esa persona especial, ven a John Pixel Technology. Estamos ubicados en Marinilla, calle peatonal, en Guarne y La Ceja, parque principal, y espera muy pronto John Pixel en Santuario y Río Negro. En Amor y Amistad, John Pixel Technology. Más cerca de ti. Info 300-530-7000. John Pixel Technology. Y a la pregunta ¿qué país es actualmente el principal productor de esmeraldas en el mundo? La respuesta correcta es B, Colombia. Deja de pedir prestada a tus familiares o a tus amigos esa ropa formal para los momentos de entrevistas o momentos formales. También cambia esa pinta que guardas para solo días especiales. Las mejores prendas para mujeres ejecutivas y para la mujer del día a día la encuentras en Look Ejecutivas. Prendas para todo tipo de personalidades, de la mejor calidad y a los mejores precios. Visítanos en la calle 30, peatonal número 3215 en Marinilla. Teléfono 366-9465. ¿Te gusta el billar? Billares Marinilla es el mejor lugar del oriente antioqueño donde puedes practicar este deporte de alta precisión, de forma profesional o recreativa. Además, puedes disfrutar del mejor ambiente, música y atención. Juguémonos un chico. Estamos ubicados en la calle peatonal a media cuadra del parque principal de Marinilla. El 10 de octubre iniciamos con el torneo de billar a tres bandas. Pronto, un lugar donde las noches serán diferentes. Cócteles, party, DJs, artistas, estilo y exclusividad. DJ residente, Fritzman. Todo esto en Luna Nueva. Inauguración 15 y 16 de octubre. Informes y reservas 350-780-6621. 313-626-4467. Que en Halloween no te asusten porque no ves bien a quienes pasan a tu lado. Ven a Ópticas Lentisol y realiza tu consulta de optometría todos los domingos de 9:30 a 3:30 de la tarde. Pide tu cita en el teléfono 548-4363. Listo, y acá regresamos con más de Libre Expresión. Y pues el invitado, que no sé, se fue por allá a limpiar no sé qué vaina. Sí, así, ya. Le va a quitar el puesto a la... Sí, es que es como viene por ahí. Elo, entonces, ¿qué nos trae? Voy a hacer una cosa. A ver. Mire esto. Mire, pila. Vale, pues por acá para que lo veamos. ¿Qué música, por favor? Él es muy disimulado para pedir. Tómese todo el tiempo, ¿eh? Que tenemos hasta las 11. Bueno, hasta las 11. Vamos. Usted sí es capaz con ese delantal, venga, yo se lo tengo. Le va a arrancar la mano. Ah.
Listo, queríamos ver más. Más. Otra. Bueno, apláudanos, no me va. ¡Bravo! Es que eso es el micrófono, hermano. No, Hilito, le voy a colgar. Ok, ahora sigue Joa. ¿Qué? ¿Qué? Hágale con los malabares. Que se pare en la cabeza. ¿Qué? Que se haga malabares. No. Muy difícil. Hágale intento, hágale intento. Ay. Vamos a ver. Me pudo él. No destrozó las yo cámaras. Sí, yo sí me corro de ahí. Hágale. Uy. Vea que soy una tesa. Y ahí mismo va la voz. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Sí, usted qué hizo, usted parándose en la cabeza. No, yo no soy capaz. ¿En la cabeza? O sea, ¿cómo que no? Al suelo. No, se me ensució el pantalón, ahorita tengo que ir a trabajar. O sea, al suelo. Ensayo con eso. O sea, al suelo. No soy capaz. O sea, al suelo. No soy capaz, se me caen los micrófonos. A ver, yo ensayo con esto. Pero, a ver, yo. Hágale, yo veo. Hilito, ¿me presta su sombrero? Bueno. No lo sé. Cierto. Con dos, no, eso, con dos, pues. Con dos, vea. Bueno. ¡Qué tan teso! ¡Qué tan teso! No lo van a hacer. No, pero eso es lo que vamos a venir a hacer aquí. Sí, a enseñarle, nos van a enseñar. Sí, a enseñarle a todos los muchachos que quieran aprender malabares. Y vamos a traer compañeros de nosotros de la escuela que han estado en otras partes haciendo su show de malabar. Y enseñarle a la gente a dejar de ser tímida, por ejemplo. Ajá, también. A dejar de ser tímido para la creación, la improvisación, para que uno hable y no se canse de hablar y siempre tenga un tema para hablar y poderse comunicar de una manera agradable. Y no necesariamente pues tendría que ser con el personaje, sino que perder el temor. Ah, no, sí, es que ya, el que quiera ser payaso, bienvenido sea. Pero no, usted, al club. Eso, pero usted puede improvisar en muchas cosas. Como presentando o actuando. Así viene en una obra bien. Wow. Que le toca improvisar. Carla Sofía. Eso. Tú Macario, eres el amor de Macario mi Steven. Hola, Adelaida Amparo. Hola, Rafael Ramiro. Algo así. Mejor dicho, vámonos a conocer o a seguir aprendiendo un poco acerca de quienes sí saben del arte también, en este caso de la música. Ya conocimos un poco acerca de quién es Juan Diego Gómez, pero vamos a conocer más acerca de su música. Vamos a escucharlo en esta canción que nos preparó yo, a Danielito, también muy juiciosos, aquí en nuestra sección Caja Sonora, y ya regresamos con más de Libre Expresión. Tu orgullo me estremece y me encanta cuando te haces la fuerte. Me fascina que me hables suavecito de repente. Mi corazón se siente aliviado cuando estás aquí a mi lado y de pronto retumba de alegría cuando escucho tu sonrisa. Ajá, ajá. Cuando escucho tu sonrisa. Y lo digo, tu mirada es la que me lleva siempre a otra galaxia. Tu figura es la que me lleva siempre a la locura. Tus ojos, tus manos, tu boquita, tu silueta enterita. Esa forma de caminar meneado que me eleva y me domina. Ajá, ajá, que me eleva. Yeah.
son muchas y a la vez también son pocas para decirte que tú eres la persona que logra que todo lo que pienso se haga siempre a su antojo y que sueñe con esa sonrisita de princesa que dice que tú eres la más bella, que eres más que una doncella y logras que mi mente se aclare cuando siento tu presencia, ajá, ajá. Cuando siento tu presencia y lo digo, tu mirada es la que me lleva siempre a otra galaxia. Tu figura es la que me lleva siempre a la locura. Tus ojos, tus manos, tu boquita, tu silueta enterita, esa forma de caminar meneado que me eleva y me domina, ajá, ajá, que me eleva y me domina. Las palabras son muchas y a la vez también son pocas para decirte que tú eres la persona que todo lo que pienso se haga siempre a su antojo y que sueñe con esa sonrisita de princesa que dice que tú eres la más bella, que eres más que una doncella y logras que mi mente se aclare cuando siento tu presencia, ay, 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 ay. Cuando siento tu presencia. Nosotros continuamos entonces con más de Libre Expresión. Ya por acá Joa está empelotando a Hilo y me está colocando todo. No, dale, tranquilo que Hilo, es suyo. Hilo, un momentico famoso. Mi sombrero, se lo quería quedar. Ella me lo dio, de amor y amistad. Sí, nosotros continuamos entonces con más de Libre Expresión. Recuerden que este es el espacio para que ustedes den a conocer también a esos personajes que ustedes conocen de su cuadra, de su familia, que pueden hacer parte de este programa. Y no, ya así. Me están bataneando mucho, ya. Cójala a ella. ¿Qué puede hacer parte? De, no, ya no digo nada, no presento más. Ya. Hágale usted. Ah, hágale. No sé, pero ¿por qué si no? No, no me batanee. Sí, ve, Hilito, es muy sensible. Sí. Sí, tú. Sí, aló, José. Bueno, y acá continuamos con más de Libre Expresión y el amargado de José, que no sabe tomar las charlas, amargado. Que lo vestimos como un payasito y se quitó todo el disfraz, se lo quitó completico. No, ay, él me lo quitó. ¿Él se lo quitó? Sí. Ay, no. Pero venga, ¿ustedes por qué está tan allá? Venga por Hilito. Acá. Hilito, las cámaras están. Un regalo a él. Sí. Hilito, aquí. Pero háblenos pues para el micrófono para poderle escuchar. Ah, ya. No, es que él es tan desobediente, es tan. No, no, no. No. A lo bien, venga, él es como hiperactivo, ¿no? No se había dado cuenta. Sí, serás. Eso decía la mamá. Bueno, ¿cuál es el regalo? Medio loco. A ver, regalo, el regalo, Pérez. Se prendió. Interesado, mi hijo. Ah, no, hermano. Cierto. Ah. Ah, ya, es un vestido de baño. Sí, sí. Una vaquita, él tiene vestido de baño, una vaquita. Una de vaquita. Vestido de baño, una pieza. De una. Sí, mira. Oye. Para ti. ¿Qué dices? Ay, y rosadito. Gracias, y rosadito. Póngaselo pues. Ay, yo me lo coloco. Bueno, pero, pero si yo, eso lo mandaron de la escuela. Yo no sé si era para él o para ella. Pero yo lo traje. Pa mí. No, pero démoselo a José que está. Ah, bueno, démoselo sí, a José. Póngaselo, José, póngaselo. Dale, pues. Bueno, y usted nos contó que tenía como una habilidad con el canto y todo este tipo de cosas. Ah, sí. Sí, sí. Y cuéntanos en qué lugares has cantado, Master, una canción que queremos escuchar a Hilito, por favor. ¿Dónde he cantado? ¿A dónde me llevan? Yo llevo serenatas de cumpleaños.
Sí, llevo serenatas de cumpleaños a donde quiera. José estuvo cumpliendo años hace muy poquito. ¿Qué tal si esa canción se la dedicamos a José? ¡Listo! Para que se le quite esa tristeza, esa amargura, porque recuerda que vinimos a ser felices. Una versión del cumpleaños que yo me sé. A ver, cante pues un pedacito. Sí, uh-huh. Bueno, espere. Téngame aquí. Mire, uh-huh. Pásame acá. Esta versión es nueva, listo. Y me acompañan allá, por favor, usted. El de gafitas, sí, el de la cosa esa con dígale, un poquito rojo. El muchacho el del canal grande. El más grande, el más valiente del canal. Eso, el más grande. También el más narizón. Vea pues. Con esta hermosa voz que tengo. Listo. Ajá. Pilas. ¡Qué happy, happy! ¡Qué tuyo, tuyo, tuyo! ¡Qué happy, happy, happy! ¡Que sea muy feliz! ¡Tararán, pararán, pararán, pararán! ¡Excelente! Eso. Gracias, ay, mucha, no, Leo. Muchas gracias. Es sí, es el negro. Ah, ya. Tranquilo. Esa no, esa no. Mira, ¿cómo me quedó? ¡Lindo! ¡Ay, pues, qué dedo tan tierno! Digámosle qué lindo. Pues. No, no, a la mera aquí. Parece el de su hijo. ¿El de quién? Parece el de otro programa. Sí. Pero quedó okay. Pispo. Pispo. Bello. A María. Bueno, yo quiero otra canción. Uh-huh. ¿Otra? Ah, bueno, ya nos dicen por acá, Johnny, que ya está la canción. Listo, listo. Gracias, canción. Johnny. Ah, bueno. ¿Usted ¿cuál? Sí está preparado? Bueno, sí. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Pregúntale muchas. ¿Cómo se llama la canción a Johnny? Johnny, ¿cómo? Mi corazón algo. Mi corazón. Ah, mi Dios, mi corazón, nene. Ah, sí, música. Hágale. Con entrada. Hágale pues, hey, este es el show de... ¡Rala! Baile con ella. Hilo. ¿Se esconde? Y quiere bailar con usted. Haga usted el hombre. No. Hágale. Mi corazón fue solo una ilusión. Amarte fue miedo, amarte fue miedo. Amarte fue mi amargo y tristeo. Sacia tu sed de amor, sacia tu sed de amor. Sacia tu sed, solo te dio dolor. Ya. Mostraste mucho en televisión. Nos van a censurar. Nos van a censurar. Corte, corte. ¿Cómo que nos van a censurar? Sí. No, no. Ya vienen las autoridades. No, aquí. No. Era mentira. Era charlando. Los policías de los payasos ya. Ah, bueno, yo creo que entonces. Yo creo que me voy yendo. Me necesitan en la escuela. Bueno, no, pues señor, precisamente usted ya tiene a tiempo. Un contrato con nosotros, sí. Pero ya vamos entonces también, no, precisamente a tiempo, cerrando con esta emisión más de Libre Expresión. De hecho, queremos agradecerle y aprovechar pues su visita para que nos cuente entonces también, para que le hagan la invitación a todas esas personas que quieren conocerte, Hilo, así en persona, y también para que les dé sus contactos allá para la chica o el chico que lo quiera llamar. El que se enamoró de Javierna, peluda. Ay, a ver. Y es el decente, peso. Decente, decente. No, sí, no es sí, que las decente. Atrajo, fue por la indecencia. Indecentes. Bueno, no, a ver, el teléfono para que se comuniquen con la escuela es... Pataleta Clown. Ah, Pataleta Clown Escuela, que la dirige Humana Isque Ervin. El, no, que la, hablamos la con el que hablamos ahorita. Ah, ese que braviamos, qué pecado. Ah, sí. Ay, sí, Ervin, ah, disculpa. Por su culpa. Y pendejo ahí, que mantiene por allá... Él contesta el teléfono. ¿Pero a cuál? En el 320-748-2827. Y allá asesoran grupos empresariales y les dan clases y también dan talleres artísticos, pues con otra gente, uh-huh, ¿cierto? Con los de la escuela. Y allá le contestan y también... talleristas para grupos en otras partes que no sean Medellín, como Marinilla. Y entonces en esta ocasión lo mandaron a usted, ¿y por qué no mandaron a los otros? Ah, porque es que los otros están en otras partes.
porque ellos van a otros sitios allá a payasear y hacer cosas y vainas. Entonces a mí más desocupado es que vaya Marinilla. Anda, anda, pero eso que casi no llega. Pues Hilo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en la mañana de hoy y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí conectados enfrente a sus televisores conociendo a este personaje y también a Juan Diego, el personaje que les presentamos en nuestra sección Caja Sonora. Yo. Claro que sí, José, siempre es un placer estar con ustedes, traerles lo mejor en esta ocasión. Trajimos risas, trajimos alegría con Hilito, ya lo saben, una nueva propuesta cultural en nuestra región, para que se apunten, para que se quiten ese miedo de las artes y se metan, que es un cuento muy encarretador. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos 45 minutos y nada, no se pierdan las repeticiones y el próximo programa que también va a estar muy bueno. Así es, nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Qué tal entonces si nos regalan musiquita? Porque nos vamos a quedar acá ensayando estas técnicas que nos enseñó este muchacho Hilo. Entonces muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Eso. ¿Cuál era la de un saludo a la familia Montoya que vive por aquí en Marinilla. Ah, sí. Pero sí, que me conocen. Como medio pueblo Montoya. Ok, a ver que ya conseguí un trabajo acá. Eso. En esto. ¿Cómo es? Ay. Ay. Por acá. Este ya no lo necesito. para el reumatismo. Otra. ¿Qué? Ay, yo soy muy descoordinada. ¿Qué? Yo no coordino el movimiento. Come a la cara, yo. Tomás. Vea. Me puede dar trabajo. Vea, alto y todo. ¡Ay! ¡Ay! Oh. Wanna dance.